Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Eres la Estrella. Mi nombre es José Manuel López. Ya saben que soy maquillador en Bobby Brown. Empezamos este segundo año en este tutorial, en este blog, con una invitada muy especial. Gran amiga mía y gran admirador de ella. Creo que sobran las palabras. Bueno, ella yo sí que le admiro a él, ¿eh? Ella es Aparici y estará con nosotros en Eres la Estrella. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí de haciendo un poquito de modelo para este pedazo de artista que esperamos que os guste el vídeo. Esperemos que os guste el vídeo. Lo que vamos a intentar, Ana, Ana, es divertirnos, es lo principal. Gracias por estar ahí. Hemos pensado, entre Aparici y yo, hacer un maquillaje potente, con ojos muy intensos. Vamos a hacer una especie de ahumado con tonos cálidos, naranja, para que se pueda utilizar en verano. Uh-huh. También con negro. ¿También en otoño? En otoño. Yo creo que en primavera, en invierno. Puede valer para siempre. Vamos a utilizar ahora los correctores de ojeras. Ha sonado crack. Esta cámara, tenemos dos. Continuamos. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar los correctores de ojeras, como ya conocen la paleta profesional de Bobby Brown, precorrector y concealer, o corrector y concealer, ¿vale? ¿Cuál es tu tono de corrector? Bisque. Sí. El pincel que utilizamos es el Blendy. Vamos a posicionarlo, tenemos la piel completamente hidratada. Ponemos el corrector bisque en toda la zona donde tiene la oscuridad. Ana, Aparici. No le queda nada con lo de Ana todo el vídeo. Aparici. Eso es, Aparici. Con la yemita del dedo calentamos, activamos el producto, limpiamos un poquito ahora el pincel blending, que es este de aquí, ¿vale? Lo limpiamos, va. ¿Cuál es el corrector que pones? Beige. Pues yo te voy a poner World Beige. Venga, ahora que estoy más morenita. Está tomando sol, se nota, claro. En remolino. Que viva Málaga, un saludo a los malagueños. Venga, que viva. Esos boquerones, arriba. Yemita del dedo, ponte más de ladito, perfecto. Que funda bien el concealer. Y lo que haremos a continuación será fijarlo con el micropolvo para fijar toda la zona. Aparici, te queda fantástico el World Base, ¿eh? Tienes que cambiarlo. El tono, World Base. Y a continuación vamos a poner... me salgo de plano. Vamos a poner el fondo de maquillaje. Una brocha que ella defiende muchísimo en sus vídeos y le encanta. ¿Full cover? ¿Te encanta? Full cover, sí. Mi favorita. Vale. Vamos a aplicarlo. Nunca encima del corrector de ojera o del concealer. De forma circular. Así está. Ahí. Perfecto, Aparici. Espero dejarte muy guapa. Por la cuenta que me trae. Fijo. Una sin maquillar es un callillo. Pero no lo creo. Con dos toquecitos aquí de este maestro. Hasta aquí. El foundation que estamos posicionando es compacto, libre de aceite. ¿Vale? Es este de aquí. Y, como digo, el tono es natural, la brocha full cover. Es otro de mis favoritos también ese. Genial, ¿eh? Se me encanta. Este es el micropolvo. Vamos a fijar toda la zona del contorno del ojo. El pincel que utilizo, Face Blender. Aparici, tú puedes corregirme en todo lo que hago y digo, ¿eh? Nada, yo. Vamos. Eso es. Vamos a poner ahora. Esto es un maquillaje en polvo, factor solar 12. Es cubriente. Y lo voy a poner con la brocha powder. Lo que consigo con esto, matizar la piel, quitar completamente los brillos. Y a la vez doy un poquito de más cobertura a la piel, al rostro. Tiene un efecto ahí de piel perfecta. Perfecto. Cuando esta chica ha tomado el sol, ¿vale? Tiene el cuello muy clarito. El momento para solucionar esta diferencia de color, aquí tenemos igual tono, ¿vale? En el cuello se nos queda claro. Cogemos el polvo bronceador, bronzing powder, con la brocha powder, es esta recta de aquí, pelo natural. Quitamos el exceso siempre, ¿vale? Mira hacia arriba. Y damos un poquito en el cuello e igualamos el tono. Es mucho mejor poner este tipo de polvos antes que aplicar algún tipo de maquillaje. Luego en el sudor, en verano, nos va a marcar las líneas del cuello y queda bastante desagradable. De esta forma es mucho más limpio. Bueno, vamos a dar volumen al rostro de Aparici. Sí, que le hace falta, ¿eh? Como hemos dicho, Aparici, vamos a
¿Lo pongo de forma de tres? No, el tres no, ¿eh? No al tres, no al tres. Va, vamos a hacer caso a Parici. Nada de tres, nada de tres. ¡Qué grande! Y a continuación lo que haremos es maquillar, vamos a maquillar el ojo, ¿vale? Un momentito que esto fluye. Una vez en Aparici haber controlado el rostro, vamos a poner la sombra base, Shore, con el pincel Eye Cream. A mí me encanta utilizar esta sombra, porque luego el pigmento me va a aguantar mucho más y coge con mucho más intensidad. Bien. Voy a coger la sombra Bone, de Bobbi Brown, y la voy a aplicar en todo el ojo. Es una sombra color hueso, mate. Vale, el siguiente tono, con el pincel Eyeshadow, tengo aquí una paleta de supercolores de la marca MAC. ¿Cómo se llama el naranja? Copperin. Vale, con el Copperin vamos a aplicarlo en todo el móvil. Trabajamos bien la sombra, este pigmento, que quede bien difuminado. El pincel Eyeshadow es perfecto para ello. Llegamos hasta el hueso, tal como ven en el vídeo. Alargamos un poquito por aquí, sin pasarnos mucho. A ver, vale, podemos subir incluso un poquito más. Y aplicamos un segundo tono encima. Volvemos a esta paleta personalizada de Bobbi Brown. Cogemos así para que no deslumbre el espejo. ¿Qué te parece Rich Brown o directamente Charcoal? Además. Whatever you want. Ok, pues venga. Rich Brown. Y empezamos a fundirlo con este pigmento más naranja. Es un naranja cobrizo, ¿no? Sí. Muy bonito el color. Cobre, así. Genial para ojos, marrones, verdes, azules, todo. La verdad que en verano me encanta la mezcla que pueda tener una sombra mate con una sombra shimmer. El resultado es bonito. Luego la sombra shimmer siempre es más fácil, al menos para mí, Aparici, trabajarla que las mate. Sí, siempre. Se cortan menos el difuminado. Hombre, depende de la pigmentación, pero sí. Te queda genial, ¿eh? ¿Cómo no me cotilleas? ¿Cotilleas? ¿Te parece si metemos más intensidad ahora con un charcoal? Venga, vamos a darle caña. Vale. Métele caña al ojo ahí. Un poquito por el lado, con pincel echado. El pigmento coge de forma espectacular, ¿eh? Una intensidad. Solamente lo voy a aplicar aquí para dejar un poquito de más claridad en el interior. Genial. ¿Me permites? Vuelvo a coger esta, por favor. Vamos a meter más tono anaranjado encima. Hemos mezclado tres colores que van geniales. Mira hacia arriba. Lo voy a ahumar muchísimo por la parte de abajo. Más de lo que están acostumbrados, porque como me encuentro con Aparici, creo que todo esto lo van a entender cuando tengamos el eyeliner. ¿Me permites? Genial. ¿Vale? A ver, ¿qué tal está quedando? Muy bien, mira esta cámara. Un detalle de esta. Cierra. Genial. El pigmento naranja, nunca me sale el nombre, Aparici, ¿es? El Copperin. Copperin. Este es una sombra de MAC. Y vamos a cambiar el pincel ahora. Me encanta utilizar el Smokey. Y voy a meter este mismo color, mira hacia arriba. Por toda esta zona de aquí, de forma muy intensa. Me encanta cómo te quedan los colores cálidos, Aparici. ¿Te gusta? Mucho. A ver que lo vea. Es genial. No importa que me suba un poco, ¿verdad? Tenemos confianza como para jugar en el make-up. Tú sube a donde tú quieras. Vale. Después daremos un puntito de luz. Cosa. Sí, con moderación, lo sé. Vamos a poner el bone otra vez en esta zona de aquí. ¿Vale? Y te voy a dejar las paletas de las manos libres.
Lo que hacemos a continuación es trabajar con un eyeliner pestaña postiza, como quieras. Mejor me estoy poniendo un producto que es la pestaña divina, que yo juntaré. Genial, entonces... Pero vamos, lo que tú quieras, si quieres poner pestaña... Vamos a utilizar tu pestaña natural con el smokey de... A ver qué sale. De Bobby, perfecto. Y si hace falta ponemos una pestaña luego ahí postiza ahí a lo loco. Vamos improvisando. Venga, cógeme este gel eyeliner, que ya lo conocéis también, este de aquí, con el pincel ultra fine. Voy a coger bastante, el pigmento siempre me gusta hacerlo. No me llores, cierra. Ahí va. El eyeliner, cuando llevamos una sombra tipo ahumada, puede quedar bastante anchito, ¿vale? Ponte de lado, que podamos ver cómo este tipo de línea, la terminación, mira hacia arriba. ¿Ves? Marcamos aquí un poco, cierra, y ahora tendemos desde abajo subir. Que se vea esto bien. Aquí, desde abajo subimos. Cuando llegamos al final, cerramos. ¿Vale? Este eyeliner queda intenso, con un poquito de rabillo, no mucho. Mira hacia arriba. Y luego toda esta parte de aquí tendremos que intentar de también ahumarla con el pincel que lo hemos hecho antes. El smokey, mira hacia arriba. Cierra. ¿Vale? Y esto de aquí lo subimos con intensidad. Para que no quede un rabillo muy marcado y sin embargo sí que nos pueda realzar el ojo. Aparici, estoy completamente de lado. Déjame verte un poco. Perfecto, perfecto. ¿Vale? El eyeliner también lo hacemos por la parte de adentro, por el interior. Mira hacia arriba, retiramos un poco y metemos cantidad de pigmento en la línea de agua. Estoy muy tranquilo contigo. ¿Lo estoy pasando bien? Sí. Sí. Yo en esta parte peor, ¿eh? Sí. La del eyeliner, ¡socorro! Ahí va, un poco aquí. Vale, vamos a utilizar la máscara de pestaña, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué tal si lo haces tú? ¿La máscara? Sí. Bueno, pues venga, pues la hago yo. Máscara de pestaña. Así sin espejo, a lo loco. Espejo, aquí tenemos de todo. Chan, chan. Yo es que me la aplico con el ojo cerrado. Sí, pues me encanta aprender de... Bueno, ya ves. Me encanta, pero tienes que hacerlo de tal manera que todo el mundo vea que se está maquillando la pestaña. El gesto de dos cámaras impone, ¿eh? Si tú lo haces aquí, así, no. Voy a controlar si graba. Venga. Ya, genial, ¿eh? Oye, no te pones fea cuando te pones la máscara de pestaña, ¿eh? Si no, es práctica mirándome al espejo para forzar el no poner la boca abierta. Aparici, cambia el ojo muchísimo, ¿eh? Nada que ver. Sí. Un ojo maquillado a... Porque en el otro sí que tienes las venitas. Sí, que tengo las venas. Sí. El ojo como triste y caído. No, caído no. Pero sí que con el short, la sombra en crema, sí que te cubre todas las imperfecciones. ¿Utilizas normalmente esa? Sí, la short, sí, prácticamente siempre. Pues me encanta cómo te cubre todas esas imperfecciones. Pobres venitas mías, no las llames imperfecciones. ¡Imperfecciones! Soy imperfecta. Ajá. Me encanta cómo es el rollo que... ¿Qué es lo de la pestaña? ¿Un producto nuevo? Pues es un producto que se llama Islas, que es una especie de liquidillo. Bueno, ya existen varios, ¿eh? Lo que pasa es que este, la verdad que lo compró una amiga mía, ya sabe esto de que la envidia muy mala, y vi sus pestañas y dije, oh Dios mío, lo quiero, lo necesito, muero por él. Y la verdad es que en 2 mesecitos de uso... ¿Te ha cambiado la pestaña? Sí, que las tenía muy rectas, muy cortitas, y ahora las tengo curvadas y bueno... Me llevo a nivel de mi amiga, de MMK Parties, que por cierto, un besito, está aquí. Uy, casi pongo la cara de... Ay, ay, ay. No, pero está súper guapa. Tú que me quieres mucho, José. Tú sí que eres guapo, campeón. Corto, ¿vale? Vale. Después de aplicar la máscara de pestaña, Smokey, de Bobby Brown, voy a dar intensidad a las cejas. Voy a poner un color oscuro. A mí me encanta, cuando hacemos un maquillaje con el ojo muy marcado, realzarlo pues, con un color lo más parecido a las cejas de Aparici. Bueno, y a la pestaña. Y a todo. A ver que te vea. Ah, pues me gusta.
¿Vale? Así marcamos ahí bien. Hoy tengo la voz como la niña del exorcista. ¿Tanta playa? Claro. Esto está genial así, Parichi. Voy a poner ahora... Te los pongo vídeos en los que me vais a ver morena, ¿eh? Esto se queda ya para la posteridad. Voy a soltar el micrófono porque creo que... esta brocha, Face Blender... Glow, ver, sí. Esto, glow. Glow, bronce. Glow, glow es como dar glow. Mucha luz, ¿vale? Ponte de ladito. Principalmente, al menos yo lo aplico así, a Parichi. Sí. Aquí es donde está el punto fuerte, luego vamos hacia atrás. El efecto queda es como un tono muy bronceado, pero a la vez muy luminoso. Sí. Puedes dar un poquito también aquí. Yo prefiero la cantidad importante en esta zona, porque aquí puede dar la sensación luego de brillo. Entonces, si llevas un escote, como en el caso que lleva a Parichi, también podemos poner un poco aquí, dando una forma. Las clavículas queda precioso uh-huh. también. Vale, en el hombro, pues un poquito también. Estoy completamente entregado a ti. Te veo bien. Y terminamos. Ahora voy a coger mi paleta profesional de Bobby y vamos a romper. Luego te maquillo yo a ti las clavículas. Uy, cómo las maquillas. O sea que tengo un poco de más vello que tú. Yo que me acabo de depilar todo el cuerpo. Esto de aquí, ¿te gusta el palping? Me encanta. Sí, podríamos haber puesto un tono salmón, pero para romper un poco con el rollo, ¿vale? Vamos a poner palping. Por cierto, tenía que haber colocado antes el bálsamo labial, porque tiene el labio un poquito sequillo. Pero bueno, no te voy a perfilar ni nada, ¿eh? Nada. Son los efectos del sol. Claro. Claro. Súper bonito el color. ¿Cuántos años puede llevar esta barra? Yo desde que entré, 8 años mínimo. Sí. ¿Y ya llevaba? Yo creo que estaba incluida en la colección con la que se hizo famosa Boy Brown, ¿no? Es el número 21. Sí. Se hizo con los 10 primeros. Sí. Bueno. La Brownie, son muy parecidas. Y esta, a ver que te vea, me parece súper bonito el color. Bueno, vamos a continuar ahora. Voy a terminar de maquillar el siguiente ojo, haremos fotografía con el antes y el después y también con el resultado final, con uno de los vídeos que a mí me encanta siempre hacer en todos los vídeos de YouTube para mi canal. Va a ser protagonista y espero que des la talla y que me dejes a la altura, vida mía. Intentaré hacerlo. Con amor. With love. Muy mal de la cabeza. Yo, mira, hija, pues nada, lo primero que me he puesto así sencillita. Oye, pues esto es una camiseta larga del H&M. Supuestamente es como medio pijama ahí. Espera, te voy a poner el micro porque esto no tiene desperdicio. Te está grabando, ¿sabes, no? ¿Estás buena o qué? Qué mamonaco. Mira, tú sí que eres mono. ¿Te hago un poquito la plancha? Por favor. ¿Te hago unas ondas? Un poco de plancha a mí. ¿Ahí? Igual si te paso la plancha, tenemos que llevarte a la unidad de quemados. Pero vamos.